Hola, mugristas del canal Random. Aquí estamos con la sexta parte de vuestra saga favorita. Ríete tú de Elm Street, ríete tú de Viernes 13, ríete tú de todas esas putas mierdas. Insultos random de youtubers. Insultos que le hace gente random a Pimpinelo. Venga, tú, trabaja, haz algo, lee. Vamos. Vamos. Me da asco el tipo ese, es mejor que hable el que tiene voz de hombre. Joder, no os paséis con el Pimpinelo, que tampoco da asco. Pero si te lo dice a ti. ¿A mí qué me va a decir? Te lo dice a ti. No, te lo dice a ti. Voy a leer lo que dice ahora. Me imagino este güey en la cama con su novia XD. A de seguro ella pensaría que está con el pájaro loco o piolín. Ay, madre mía. Pero tío, vamos a ver. Yo tengo una voz que se me reconoce. Yo voy a cualquier lado y, ¡oh, este es el tío del canal Random! ¡Realismo, realismo, Pimpinelo, gilipollas! Yo qué sé, tío, una voz con personalidad. ¿A ti quién te conoce? A ti te conoce, no sé, como el tonto del pájaro loco metido por el culo. O no sé, ¿sabes qué puedes hacer también? Yo qué sé, si quieres saber cómo reaccionan las mujeres en la cama conmigo, pues puedes coger el móvil, marcas y llamas a tu madre a ver qué te cuenta. Estos dos chupanalga quieren sacar los errores a como de lugar. Muchas de las mierdas que hablar no tienen ni sentido. Trapo de locos. Trapo de locos. En fin, este tío parece un indio de las pelis estas del oeste. Mucho de lo que hablar. Pero además, tío, cada vez nos dicen expresiones completamente nuevas. Trapo de locos. Trapo de locos. ¿Qué es eso? Lo hemos buscado en Google y no viene nada. Te lo has inventado. Y encima el colega ha editado el mensaje para corregirlo. Imagínate cómo estaría antes. Un suscriptor le respondió: Augusto Hidalgo, ¿y tú por qué tienes porno en tu canal? ¡Te han pillado! ¡Porno en YouTube! Joder, tío, qué pasada de película, lo sabía. Le habéis pagado a ese vagabundo para poder entrar al cine. ¡Chúpamela, maricón de mierda! Tú eres tonto. Tonto. Pero tonto, tonto toda tu ascendencia hasta llegar a ti. ¿Pero por qué? Si he leído un insulto y además lo he leído bien. Eso es de South Park, de la versión española. Es un diálogo que han pegado ahí. Alma de cántaro. ¿Por qué hay algo de South Park pegado en Spider-Man? Ni puta idea, pero es un diálogo. Tanto, ¡oh, me voy a RetroCon! ¡Oh, hago reviews en directo del Tren de la Justicia porque sé mucho de cine y de cómics! ¡No tienes ni puta idea de nada, coño! ¡South Park! ¿Cómo no has visto South Park? Son todos redondos y calvos como tú. Deberías sentirte como en casa, si es que pareces tú un muñeco de South Park. ¡Muñeco! Abel, canal de imbéciles. ¿Ustedes han hecho alguna película? No, cuando hagan una película, opiniones de otras películas. Los productores no son magos y ninguna película va a salir bien. 010 su canal y hagan algo que algo. Silba. Algo que silba. Que silba. Que silba, madre mía. Pimpinelo, yo no sé cómo has tenido las narices de leer eso. De verdad. Bueno, chaval, donde quiera que estés, desde la alcantarilla desde la que nos estás viendo, de verdad, sal de la alcantarilla y ve al colegio. Tu futuro depende de ello. A mitad de la mierda que decís son mentira y puta inconcluencia. A la puta ahí os quedáis con vuestra mierda de canal. En serio, voy a hacer ciberbullying. ¿Inconcluencias? ¿Cómo es? Inconcluencias. Es que es difícil decirlo. Inconcluencias. Inconcluencias. Tío, tenemos que hacer ya, pero ya, el diccionario español random. Español, palabras inventadas. Porque, de verdad, nos vamos a forrar. Nos vamos a forrar con un tejemaneje de esto. Tú lo escribes y yo lo cobro. Vale. Bueno, a ver, señor inconcluente. Nos amenazas con hacernos ciberbullying con S, no porque se sé, sino porque lo has escrito con S bien, ciberbullying en el canal. No sé si voy a dormir esta noche. Sí, qué miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, Pini. Me van a hacer bullying en el canal. Oh. Tengo miedo. Oh. 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 Mira cómo tiemblo. Mira. Que un niño de 12 años me va a poner un dislike. Mira. Ay, no, por favor. Mira cómo acabo con el ciberbullying. Bloqueo. ¡Fin! ¡Vaya tres tontos! ¡Con toda la mano abierta os daba una guanta! Bueno, aquí tenemos al macarra, al valiente, al que nos quiere pegar, pero nos amenaza por internet. ¡Ah! Habría que ver cómo reaccionas. No, no, por favor, yo no quiero decir eso. En fin, bueno. Nos amenazas con darnos una guanta, un guantazo, os lo traduzco, ¿vale? Para los que no seáis unos macarras de barrio bajo. Pero mira, ¿sabes cómo se da un buen guantazo? Yo lo doy a la cara, tú no, tú lo amenazas, mira. Sin previo aviso, un guantazo no se avisa. Hay que darlo sin previo aviso. Observa. ¡No! K.
canal random, ahora me toca soltarte el guantazo, ¿no? Jaja, qué pena no tenerte delante, macho. Deja de criticar la puta peli, una cosa es encontrar fallos y otra lo que hacéis vosotros dos, sepes. Dios mío, me va a dejar la cara colorada. Madre mía, cuánto horror siento yo en el canal. Porque fíjate, me quiere pegar porque no le gusta que me meta con su película favorita, sea cual sea, que vete tú a saber. ¿Qué cojones significa sepes? ¿Qué es eso, tío? De verdad, es que cada vez salen palabras nuevas, superhéroes nuevos. Pero es que de verdad, ¿pero qué mierda es sepes? Es que las buscamos en Google y eso no existe. Sepes, lo mismo son siglas. Siglas, sepes. Soy el Pimpinelo, pégame esta semana. ¡Oh! Canal Random, vale friki con tu edad y haciendo estas cosas, iba el puto país, jajaja. Madre mía, Pini, que nos hemos cargado el país por hacer vídeos de YouTube. Madre mía de mi vida. Yo no sabía que éramos tan influyentes. Ya, es que tú no eres influyente, a ti no te hace ni, nadie ni caso. Además, te está insultando a ti, lo de la edad lo dice por ti. Pero si yo no salgo en ese vídeo... ¡Que te calles! Bueno, tienes razón, lo reconozco. Mira, vamos a ponernos serios. La crisis que hay en España, culpa nuestra, ¿vale? Vamos a llamar, ¿vale? Porque no puede ser esto de otra manera. Vamos a llamar al que es responsable ahora para asumir las culpas, claro. Espera, llamando. Llamando. ¡Oye, Mariano Rajoy! ¿Qué pasa? Soy Thrawn, tu ídolo del canal Random. ¿Cómo está Pimpinelo? ¡Me cago en... Bueno, tú, escucha. Que la crisis, que te olvides, ¿vale? Que no la soluciones, que es culpa mía, ¿vale? Yo asumiré y yo la arreglaré, ¿vale? Vale, vale. No te preocupes. ¿Culpa vuestra? Canal Random te ayudará. Adiós, adiós. ¡Hijo de la gran puta! El único error son ustedes, Pimpinela, chupami y el que voy izquierdo. Esto les gusta, peras. A ver, está claro que este vídeo busca salir, pero es que ¿cómo se puede escribir tan mal, aunque lo hagas a posta? Y encima el mensaje está editado, vete tú a saber lo que hubiera puesto antes. Y además, Gran Pota, yo creo que hemos puesto esto solo por Gran Pota, el nuevo superhéroe. Antes lo digo y antes se cumple, todos los vídeos tenemos un nuevo superhéroe. Vamos a montar la Liga de los Vengadores, Gran Pota. Gran Pota, la pota verde, yo qué sé, tío, ¿qué mierda se inventa? ¿Te has fijado que has dicho, este vídeo quiere salir en el canal o algo así? Sí, sí, está bien dicho, ¿qué pasa? Estos pueden escribir mal y yo no me puedo equivocar, no, pero estos gilipollas pueden escribir lo que les salga de los huevos. Gran Pota de los cojones. Y yo digo, este vídeo está mal, me cago en la leche, soy Pimpinelo, ñe. ¿Y por qué quiere que le chupe un huevo? ¿Y el izquierdo? Yo qué sé, tío, le irán los zurdos, es zurdo sexual. Chinga tu madre, no he visto el vídeo, pero chinga tu madre, puto. Esto ya se acabó, sí. Ya sin ver el vídeo te insultan, tío. No sé qué tienes que atraes a todos los pervertidos sexuales que hay en el YouTube. Pero, ¿por qué a mí? ¡Que te calles! ¡Porque sí! ¡Porque lo digo yo! ¡Malditas mierdas! En fin, me hace mucha gracia esta gente que te insulta, pero luego te metes en su canal y ves esto. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenido a nuestro canal, les prometemos que se van a reír, por favor, suscríbete, es gratis. ¡Suscríbete, que es gratis! Unos mierdas, pero copia los mierdas. ¿Qué mierda es más grande? No sé, eso no sé, yo creo que es una casualidad. No sé por qué el que habla como escandaloso y exagerado me lo imagino gordo. Macho, te calle todo. Te han llamado gordo, que quieres que le chupes el ciruelo, el huevo izquierdo. Te han llamado puto, mamarracho, gilipollas, calvo de mierda, indígena, arbotante, zarambute, ceneque, ciguérzago, tuercebotas. Te han llamado de todo, tío, en este puto vídeo. No sé qué tienes, no sé qué tienes, de verdad. Pero sí que es que le han metido más insultos. ¿Por qué os metéis conmigo? Dejadme. Porque te lo mereces. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo, por cada vez que lo compartáis, Pimpina lo perderá un pelo. Y recordad suscribirse al canal Random, que es gratis. Hostia, no lo puedo. No. Suscribiros al canal Random, que es de pago. ¡Hasta luego! ¡Coño! ¡Coño!